Associació de Veïns de Sa Colàrcega, una entitat amb 29 anys d'història, coneguda, entre altres coses, per la seva campanya social Ciutadella Sense Fam, vol començar a cimentar la iniciativa de la construcció d'una passarel·la que pugui adjuntar a la mateixa alçada la barriada de dalt Sa Quintana amb el cor de la ciutat. Parlem amb Josefina Egea, secretària de l'associació. Hemos recuperado un antiguo proyecto, que es hacer un puente que une al barrio con el casco antiguo. Que este proyecto del puente conseguirá que el Borne sea peatonal y que nuestro barrio tenga un acceso mucho más fácil para las personas que tienen problemas de movilidad, para las personas ancianas, para que se hacen puentes o que se han hecho puentes por todas partes, en Soria, en Segovia, en Madrid, en el País Vasco, nos parece que toca unir el barrio con el centro. Que se pueda habilitar un aparcamiento disuasorio en el barrio nos parece, además en terrenos municipales, nos parece fundamental para que ganemos los dos, tanto en los aparcamientos de toda Ciudadela, contra Murada, Borne, Paseo San Nicolás, toda esta parte, como el nuestro, que es que podamos acceder a las necesidades básicas, ayuntamiento, correos, catedral, todas estas cosas, a menos de 2 minutos. Los locales comerciales del barrio podrán salir ganando, porque habrá más tráfico de peatones. Tuvimos la estación marítima aquí y no nos sentimos incómodos. Estamos en la fase de que se contemple en el Plan General de Ordenación Urbana que está pendiente de aprobación en Ciudadela. Este primer paso de aprobación en el Plan General es fundamental. Sí. Això és el que pensen alguns habitants de la zona. Jo penso que el pont és molt necessari, primera, perquè ens tornem grans, i segona, que el barri entraria dins el poble, perquè nosaltres estem acostumats a dir anem a poble. Jo penso que seria algo boníssim per la comunicació directa. Estaría bien lo del puente, porque hay muchas personas mayores que les cuesta mucho subir y bajar la cuesta y así estaría mucho mejor. Tot apunta a una empresa de llarga durada, però sembla que les argumentacions tenen un bon fonament. Center Menorca, calle Sa Dragonera 1517 de Mahó.